Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este día 6 de mayo del año 2016, en este su noticiero AKTV. Hoy, pero un día como hoy, perdón, pero de 1840, se pone en circulación el primer timbre que tenía adhesivo al reverso. Este timbre, para los filatelistas de valor incalculable, tiene la efigie de la Reina Victoria. Se conoció como el penique negro. Seguramente estarán de fiesta los filatelistas. Pero también un día como hoy, pero del año de 1851, John Carry patenta su gran invento, que hoy es de utilidad a todo el mundo, el refrigerador y el aire acondicionado. Ahí está el primer refrigerador que inventa John Carry. Pero también un día como hoy, pero del año de 1859, fallece en Berlín, Alemania, a los 93 años, Federico Guillermo Enrique Alejandro de Humboldt, quien estuviera en el año de 1803, precisamente en la Bahía de Santa Lucía, posteriormente en Taxco y después en el poblado de Tehuilotepec para trasladarse a Cuernavaca y la ciudad de Puebla. Alexander von Humboldt se le considera padre de la etnología. Pero bien, ahora vayamos a la noticia del día de hoy. Se quedó corto cuando pidió un año para mejorar la seguridad en el estado, dice Astudillo. Sería verdaderamente temerario de mi parte o ingenuo de alguien pensar que en ese lapso no va a haber un hecho de violencia. Conociendo la historia de Guerrero, sostiene ahora el gobernador, no es asunto de magia o del ya llegué, sino también de participación de la sociedad. Así lo dijo allá en Zihuatanejo. Pero vamos a ver estas imágenes. El gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que se quedó corto cuando pidió resistir a los ciudadanos un año más para enfrentar a la delincuencia organizada. Porque las cosas como están, en un año sería verdaderamente temerario de mi parte o ingenuo de alguien pensar que no va a haber un hecho violento, conociendo la historia de Guerrero. Manifestó también que nadie dijo, nadie se comprometió y revisen el discurso, que el orden y la paz iba a ser automático en unos 2 o 3 meses. Yo creo que es un asunto también de entendimiento y de tener conciencia del problema que tenemos, que no es un asunto de cualquier cosa ni de magia, dijo. Este jueves, Astudillo Flores estuvo en Zihuatanejo e Ixtapa, en el puerto, se reunió con pescadores afectados por la marea roja, entregó fertilizante gratuito a campesinos y estuvo con habitantes de colonias populares a quienes dio escrituras de sus terrenos. Luego, asistió al Hotel Las Brisas en Ixtapa, donde inauguró un congreso internacional de colposcopía. Cuando fue abordado por reporteros, se le preguntó sobre la petición a los guerrerenses de resistir un año más para mejorar la seguridad ante los embates de la delincuencia y si a raíz de eso hará cambios en su gabinete. Ese es un asunto que seguramente tendrá que verse en su oportunidad. Este día no lo hay. Mañana, quién sabe, respondió a la segunda parte de la pregunta. Pues bien, hay una canción por ahí que dice un año no es un siglo, pero también, recuerden usted aquella obra de Alejandro Dumas, todos para uno y uno para todos. En nuestras manos está que Guerrero salga adelante. Pueblo y gobierno, seguramente lograremos que vuelva la tranquilidad, la paz y la prosperidad a este nuestro estado de Guerrero. Pero en tanto vayamos a la segunda nota del día de hoy. Ningún maestro ha sido dado de baja por no haberse presentado a la evaluación docente, asegura CETEG. Los profesores ya están preparados para interponer sus amparos en caso de que se materialice la amenaza que lanzó la Secretaría de Educación Pública de despedirlos, indica Walter Emanuel Añorbe. Pero vea usted las imágenes.
El responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, en Acapulco, Walter Emanuel Añorbe Rodríguez, informó que hasta el jueves ningún maestro ha sido notificado de su baja porque no se presentó a la evaluación los días 8 y 9 de abril. Agregó que ya están preparados para interponer los amparos en caso de que se materialice la amenaza que ha lanzado la Secretaría de Educación Pública de darlos de baja del sector educativo. Este miércoles por la tarde, los maestros aglutinados en las diversas organizaciones como la CETEC, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el SUSPEC, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el CENTE, entre otras, acordaron participar en la marcha del 15 de mayo en la Ciudad de México. A Añorbe Rodríguez se le preguntó sobre la situación que guardan los amparos de los maestros que no asistieron a la evaluación y cuántos serían, a lo que respondió que se está trabajando en la ruta jurídica, que todavía no los han interpuesto porque no hay una amenaza documentada, que nos hayan entregado de manera personalizada, no hay pruebas de una afectación. Añorbe Rodríguez dijo que otros de los acuerdos en la Asamblea Regional fue seguir fortaleciendo el paro del 15 de mayo y participar en la marcha en la Ciudad de México. Aquí cabe aquel principio que hay que educar con el ejemplo. Imagínense, señores profesores, que sus alumnos en determinado momento hicieran lo mismo, ponerse en huelga para no presentar el examen que ustedes mismos les aplican durante los meses del año escolar. Señores, la formación de la juventud y de la niñez está en sus manos. Revanchismos no caben, cumplan con sus obligaciones. En tanto, la otra historia del día de hoy dice así: mandan guerrerenses de Estados Unidos, imagínense, escúchenlo, la friolera de 333.4 millones de dólares en el primer trimestre, más que en 2015. Las remesas que los guerrerenses que radican allá en el vecino país del norte enviaron al Estado en el primer trimestre del año, esa cantidad, y la incrementaron en 48.4 millones de dólares respecto al mismo periodo del año pasado. Imágenes más que mil palabras, véalo usted mismo. El Banco de México, Banxico, publicó su reporte trimestral de los ingresos por remesas familiares, y en este recuento ubica a Guerrero como el quinto estado que mayor dinero recibe por este concepto. En primer lugar está Michoacán, que recibió 643 millones 380 mil dólares, seguido de Jalisco, al que se enviaron 588 millones 436 mil dólares. En tercer lugar está Guanajuato, que recibió 550 millones 971 mil dólares, y el Estado de México con 380 millones 407 mil dólares. De acuerdo con los datos publicados, de enero a marzo se enviaron desde Estados Unidos a Guerrero 333.4 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, pero del 2015, fueron 285.1 millones de dólares. A nivel nacional, en los tres primeros meses del año, se recibieron 6.215 millones 500 mil dólares. De acuerdo con la información de Banxico, fue el mayor flujo acumulado de remesas para las familias en México desde 1995, en que inició el registro, por 6.215 millones de dólares. En el trimestre de junio a septiembre del 2015, se enviaron a Guerrero 329.672 millones de dólares, pero de octubre a diciembre bajó a 323.758.000 dólares, casi 6 millones menos, y de enero a marzo incrementó a 333.475.000 dólares. ¿Ya lo escuchó usted? La pregunta: ¿qué sería de Guerrero, de estas familias, sin esos dólares? Y sobre todo, en este tiempo, por la vorágine que atravesamos todos los guerrerenses. Reconocimiento a toda esa gente que lucha allá en el vecino país, pese a las vejaciones de que son objeto. Saludos a todos los que nos siguen allá en Los Ángeles,
en Nueva York, en Chicago, saludos a todos ellos, a la delegación de guerrerenses que allá radican. Pero en tanto vayamos a la siguiente nota informativa. Sin políticas sociales, ni en 6 años resolverá Astudillo el problema de la violencia, Celestino. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Celestino Cesáreo Guzmán, manifestó que mientras el gobierno del Estado no cambie su estrategia en materia de seguridad pública, ni en los 6 años que durará la actual administración, será resuelto el problema de la violencia en la entidad. Pasemos a ver esto. El líder partidista dijo que es necesario impulsar políticas públicas en materia de educación, empleo y salud, porque no todo se resuelve con armas y policías. De la insistencia del gobernador Astudillo Flores para que la amapola sea legalizada con fines medicinales como una alternativa para erradicar la violencia en Guerrero, dijo que es una propuesta que puede ser viable. El martes, Astudillo Flores, en entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino del Canal 2 de Televisa, pidió un año más de resistencia a los ciudadanos para enfrentar la delincuencia organizada. Ese mismo día, el gobernador insistió en la despenalización del cultivo de la amapola y dijo que ya se dio el primer paso con la marihuana, pero admitió que lo de la amapola es un asunto más delicado, cuesta más, tiene circunstancias más especiales y es un asunto pendiente. Si no hay una política social que acompañe todo lo que se está haciendo en materia de seguridad, ni en un año ni en 6 se va a lograr la paz y la tranquilidad que regrese a Guerrero. No solo con armas ni con policías se va a conseguir, dijo. El PRD le va a medir el tiempo a Astudillo en cuanto a los plazos, preguntó una reportera. Somos un partido de oposición, no somos quienes le medimos el tiempo, pero ¿cuál podría ser la presión de ustedes para ejercer? Se le insistió. Nosotros estamos a favor de la gente, respondió cortante el dirigente del PRD. Aquella canción de los años 40, ¿la recuerda usted? Linda amapola, linda amapolita. A hoy, esta bella flor, qué polémica ha causado y sobre todo aquí en nuestro estado de Guerrero. Ahora, imagínense, algunos hicieron el mal y ahora quieren que lo resuelvan otros. Pero usted tendrá la mejor opinión. En tanto, vayamos a este primer corte del día de hoy. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico, el descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable, restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid, enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas, lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con 2 plantas, una sala comedor, cocina, 2 recámaras y 2 baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta 5 recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños.
Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve. Qué bueno que continúa con nosotros en este su noticiero AKTV, el espacio donde usted se entera del acontecer diario en el estado de Guerrero. Y esta historia dice así: no magnificar el cierre de negocios pide Germán Farías y niega que la economía esté colapsada. En la costera solo han dejado de funcionar 20 de 500 establecimientos, afirma el director de reglamentos. Hay extorsión, pero los negocios deben regularizarse, así lo expresó. Vayamos a las imágenes. El director de reglamentos y espectáculos, Germán Farías Silvestre, aseguró que la economía en Acapulco no está colapsada y aclaró que de los 500 negocios de la costera, solo unos 20 han cerrado. Pidió a los empresarios no magnificar las cosas porque lejos de beneficiar a Acapulco, se está perjudicando. Consultado respecto a los ingresos por licencias de funcionamiento, Germán Farías aceptó que 2.000 negocios de diversos giros, no especificó de qué tipo, no han refrendado su licencia y que a pesar de ello, el municipio no los ha infraccionado. Por el contrario, busca que los dueños se regularicen con sus pagos y que no cierren.
al preguntarle de la petición de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Acapulco a las autoridades de apoyo para reactivar la actividad económica de Acapulco, declaró que el municipio está en la mejor disposición para adaptarnos a la economía de ellos, pero que se vayan regularizando. Faría Silvestre señaló que hay infracciones que por reglamento ameritan clausura. Infracciones no de un mes o dos meses, sino de un año a veces, y no hemos procedido a la clausura porque entendemos que la economía está un poco mal, pero por otra parte, no podemos cerrar fuentes de trabajo a la ligera. Dijo que de la base al Zócalo, por la avenida costera, tenemos 500 negocios, sin contar los centros comerciales como Galerías Diana, Galerías Acapulco, Costera 125, de ellos han cerrado quizá 15 a 20, pero reabrieron otros. Entonces, no es la magnitud de que se está colapsando la economía. Agregó que si los empresarios manifiestan que han cerrado más de 300 negocios, que porque en el inicio de este año no hay tal número de negocios cerrados. No magnifiquemos las cosas porque lejos de beneficiar a Acapulco, lo estamos perjudicando. Lamentable, lamentable de veras esta situación donde hay confusión. Algunos dicen que no hay cierre de negocios. Otros dicen lo contrario, pero usted que vive allí en el puerto tendrá la mejor opinión. No necesitan apoyos del gobierno, dice el dirigente de la Coparmex Acapulco. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Acapulco, Coparmex Fidel Serrato Valdés, dijo que ningún agremiado a ese organismo empresarial espera el apoyo del gobierno para sacar adelante sus empresas. Vea lo siguiente. Ningún socio de Coparmex Acapulco ha manifestado una situación como la que plantean los miembros de la Canaco Servitur. Tenemos entendido que cada empresa solicita el financiamiento de alguna institución bancaria, declaró antes de la conferencia de prensa desarrollada en un salón del Centro de Convenciones Mundo Imperial para anunciar la realización de la Feria de Negocios Coparmex. Reconoció que el contexto de inseguridad en la entidad es difícil, sin embargo, añadió que los socios Coparmex estamos cumpliendo con los pagos que se acuerdan con distintas instituciones financieras. Desconocemos la situación de los amigos de la Canaco. Reconocemos que la situación es difícil y complicada, pero nosotros como Coparmex estamos trabajando, insistiendo y tratamos de generar más fuentes de empleo y tratando que nuestras empresas mejoren con los servicios, pero haciéndolo de manera diferente y no dependiendo del gobierno. Mencionó que las empresas afiliadas como los hoteles del grupo Brisas, Banyan, Trigel, Grupo Mundo Imperial son afectados por los bloqueos de carreteras. Además, que la imagen de inseguridad genera cancelaciones porque los huéspedes ya no quieren llegar al puerto. Obviamente, eso nos afecta a todos, acotó Serrato Valdés. A la feria de negocios que se llevará a cabo en Mundo Imperial los días 11 y 12 de mayo, se espera la participación de 103 expositores y la asistencia de 1.500 personas de entidades como Puebla, Morelos, Estado de México y del mismo estado de Guerrero. El consejero nacional Coparmex, Joaquín Vadillo Escamilla, estimó que dicha actividad generará una derrama económica de 100 mil millones de pesos entre hospedaje y alimentación de los asistentes y una importante inversión en capacitación por la realización de talleres a emprendedores. Así sea, ojalá que pronto podamos ver. Lo hemos dicho aquí a la Bahía de Santa Lucía como Lucía. La creación de empleos en el estado va al alza, dice el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aun cuando las cámaras empresariales han dicho que hay cierre de negocios por la inseguridad, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Luis Ávila Sánchez, aseguró que la creación de empleos va al alza, pues en el trimestre de enero a marzo se crearon 1.874 plazas. Acompáñeme a ver lo siguiente. Indicó que en enero se tenían 153.329 trabajadores
que pagaban cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y en marzo 154.891, lo que nos da un aumento de 1.874 trabajadores en este trimestre acumulados, nuevos puestos de trabajo que son asalariados. Al delegado se le preguntó cuántos trabajos se perdieron de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social por los negocios que han cerrado debido a la delincuencia y respondió que no tenía los datos, pero lo observamos. Cualquiera que sea, se los ofrezco, pero cualquiera que sea no es significativo, porque es más a la alza que a la baja, es decir, 1.874 nuevos puestos de trabajos, nuevos asalariados. Al preguntarle cuál era el aumento en relación a otros años, Ávila Sánchez explicó que es significativo, que se va a la alza y que puede darse una ligera baja de mes por mes en casos como Semana Santa que sube y al finalizar baja. Es cíclico. Cuando estaban construyendo el acabús, se tenía una cifra alta, terminaron y bajó. Se tenía el macrotúnel, pero en términos absolutos, en términos anuales, en este caso trimestral, todavía estamos a la alza. Pues qué bueno que ante la situación que vivimos en el estado de Guerrero, se incrementen, se creen nuevos empleos en bien de las familias. Enhorabuena. Pero mientras vayamos a ver la siguiente nota del día de hoy, llega a Zihuatanejo el crucero Regata procedente de Guatemala con 669 pasajeros a bordo. Ayer llegó a Zihuatanejo esta regata procedente del puerto Quetzal con 669 pasajeros, 482 tripulantes y estuvo solamente, esto es lo triste, 7 horas para después partir a las 7 de la noche rumbo a Cabo San Lucas, Baja California Sur. Es triste, pero acompáñame a ver lo siguiente. ¿Cómo ocurrió con el crucero Seven Seas Mariner que visitó Zihuatanejo el lunes pasado? Los prestadores de servicios turísticos y autoridades acudieron a darles la bienvenida a los visitantes, acompañados por una banda de música de viento y el ballet folclórico de la Casa de la Cultura. Además, que les invitaron tragos para que se sintieran ambientados. Ahí, en el muelle, fue entrevistado el secretario técnico del Comité de Cruceros de Ixtapas y Zihuatanejo, Mario Hernández Diego, sobre el reclamo de los comerciantes del mercado de artesanías ubicada en la avenida 5 de Mayo, en el sentido de que los pasajeros del anterior barco no dejaron ganancias en el puerto, ya que los operadores turísticos se los llevaron en autobuses a pasear por los lugares más atractivos de este destino y de Petatlán. De ello respondió, no todos bajamos, miren, lamentablemente, aquí ya la mercancía que se vende ni siquiera es artesanía mexicana. Corrobórenlo ustedes. Todo dice Made in China, que la gente viene de otros lugares donde compraron artesanías hechas a mano. Aquí vendemos puras imitaciones hechas en China. Uno les baja a la gente, uno promueve. Todos los lugares, si ellos los visitan y no tienen el poder de convencimiento, ya no está en nuestras manos. Aseguró que se cumplió con el compromiso de traer de nueva cuenta los cruceros a Zihuatanejo. Y que quede muy claro, el compromiso es promover Ixtapas y Zihuatanejo como dos destinos en uno. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la gente regrese, que venga a hospedarse en la hotelería formal. Y eso nos va a traer más beneficios. El compromiso con el destino es promoverlo. Hernández Diego dijo que en promedio los turistas de crucero gastan entre $80 y $90 y que recibieron comentarios de algunos del barco pasado, en el sentido de que aquí era el mejor guacamole que habían probado durante toda su travesía. Pues bien, ya escuchó usted, vio las imágenes de toda esta gente que arribó al puerto de Zihuatanejo. Lástima, de veras, que solamente unas cuantas horas hayan pernoctado ahí estas gentes. Aquí lo que estamos viendo también, que los porteños unos a otros crean esa mala imagen que de por sí ya la tenemos y que ahora, al decir una cosa u otra respecto de sus productos, confunden precisamente al turista, al comprador, y finalmente se quedan como el chinito. Y mientras, pues vayamos a otro corte y en breve estoy con usted. Mm.
Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. ¡Colegio Militarizado Madrid! Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con 2 plantas, una sala comedor, cocina, 2 recámaras y 2 baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta 5 recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el Parque Acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable.
¿Aún sirve? Ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido, 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. ¿Aún sirve? Pues ya estamos de regreso y antes de entrar a la siguiente historia del día de hoy, le comento, no lo olvide usted, que a partir del próximo 14 de este mes de mayo y hasta el 21 del propio mes, necesita allá en Taxco de Alarcón Guerrero para que disfrute de la puesta en escena de la obra de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Taxco se viste de gala en este mes de mayo con sus ya 29 eventos alarconianos que realmente han puesto en alto no solo el nombre de Taxco ni de Juan Ruiz Alarcón, sino de los guerrerenses en su totalidad. Pero ahora vea esto, van 87 incendios forestales en el año, la mayoría tras el tlacolol, informa la CONAFORT. La Comisión Nacional Forestal informó que en lo que va del año se han registrado 87 incendios forestales, 23 de ellos en la capital del estado, afectando un total de 7,609 hectáreas. Vaya a ver estas imágenes. La dependencia federal señaló en un boletín que el 99% de los incendios son ocasionados por las quemas agrícolas con las que los campesinos preparan la tierra de manera artesanal, conocida como la quema del tlacolol, para la siembra de granos básicos. Los municipios que tienen mayor número de incendios forestales son Chilpancingo con 23, Eduardo Neri en Zumpango 9, Acapulco 8, Coyuca de Benítez 5, Arcelia y Leonardo Bravo con 4 cada uno, Itlaco Chislahuaca y Cochoapa el Grande con 3. De las 7,609 hectáreas afectadas por el fuego, 2,264 son de hojarasca, 4,812 de vegetación arbustiva, 308.5 son de materia orgánica y 196.43 pertenecen al arbolado de renuevo. Asimismo, informa que para combatir las quemas participan 6,777 bomberos, trabajadores de Protección Civil Estatal, de la CONAFOR, de la Secretaría del Medio Ambiente, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y voluntarios de los municipios. Pidió a la población que extreme precauciones para evitar el incremento de incendios forestales causados por las quemas agrícolas. Hace algunos años, precisamente ante estas tragedias que causa la quema de los tlacololes allá en los campos de cultivo, se inició con una serie de programas para que no se practicaran estos usos y costumbres para la preparación de la tierra. Pero los campesinos, pues, han insistido en que la quema de los tlacololes también nutre la tierra. Eso es totalmente falso. A hoy vivimos en un tiempo donde la contaminación ha rebasado los límites en el aire que respiramos los humanos. Ojalá que las autoridades de Zagarpa pues realmente implementen normas donde se erradique, se prohíba totalmente estas costumbres. Porque, acuérdense, llega Eolo y no se controla el fuego. Pero qué bueno que ya hoy en esta temporada está haciendo presencia San Pedro y San Isidro Labrador, que están contribuyendo con la lluvia a que estos incendios cesen. Pero vayamos a la siguiente nota del día de hoy. Cumple 36 horas la huelga de hambre del maestro de la UPN de la ciudad de Iguala. No hay acuerdo con la Secretaría de Educación Guerrero. Sin ningún acuerdo ni solución, la tarde de este jueves, el maestro de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional 123 de la ciudad de Iguala, José González Moreno, cumplió 36 horas de huelga de hambre para exigir la aplicación de la norma para dar
categorizaciones. Imagínense el tiempo que lleva este hombre. Pero vea estas imágenes. A partir de las 8:30 de la mañana del miércoles, el profesor de tiempo completo titular B de la UPN 123, José González Moreno, inició una huelga de hambre por tiempo indefinido afuera del edificio de la dirección de la escuela para exigir respeto a la normatividad en el otorgamiento de los corrimientos de categoría, lo que le correspondía y que presuntamente los integrantes de la comisión académica dictaminadora asignada beneficiaron a dos maestras con menor derecho. Consultado por la mañana fuera del edificio de la dirección donde mantiene su huelga de hambre y donde pernoctó la noche del miércoles, el profesor José González, quien es acompañado por momentos por algunos maestros, informó que una comisión de docentes y el director Rolando Gutiérrez Colmenares se habían trasladado a Chilpancingo para tener una reunión al mediodía con el director general de operaciones del servicio de nivel superior, Edwin Noel Morales Leguízamo, y el jefe del Departamento de Educación Universitaria Pedagógica, Alberto Pérez González. Más tarde, en declaraciones hechas vía telefónica a las 8:40 de la noche, el profesor informó que la reunión entre la Comisión de Maestros y Autoridades Educativas concluyó sin ningún acuerdo. La Comisión de Maestros entregó un escrito con las firmas de varios de ellos en apoyo y exigencia para que se haga una revisión de los corrimientos otorgados, pero le informaron que será hasta el lunes cuando se les dé una respuesta. Hemos dicho una y otra vez que estas no son las vías para hacer valer algún derecho, aparte de que este maestro tenga o no los elementos para que se le asigne lo que él le exige. Hay vías, están las leyes y solamente hay que hacerlas valer. Ya basta de todas estas situaciones de chantaje a la autoridad, así no salimos de lo que pedimos los guerrerenses. Pero vayamos a ver esta nota, le comento. Analizan autoridades y clubes acciones para evitar tránsito y accidentes en el Akamoto 2016. Autoridades municipales se reunieron con representantes de los clubes de motociclistas que participarán en las Akamotos en este 2016 a fin de establecer acciones para prevenir accidentes y el congestionamiento vial en las avenidas el próximo viernes 13 y sábado 14, ya estamos en puerta, cuando se realizarán las exhibiciones y se espera la asistencia de más de 7,000 personas. Mire, pues después de la tempestad llega este aliciente. Vea las imágenes. La reunión fue privada y se realizó en el Centro de Atención y Protección al Turista, CAPTA. Ahí se acordó que la próxima semana habrá otra mesa de trabajo. El director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, indicó que fue una previa mesa de trabajo y se les pidió a los organizadores que en la próxima reunión lleven propuestas de medidas de seguridad y protocolos. Explicó que el jueves, viernes y sábado estarán en Acapulco unos 7,000 motociclistas que harán exhibiciones en el Boulevard de las Naciones y en la costera. Son 3 días que estarán aquí y se pretende evitar el tráfico, sobrecupo de vendedores y prevenir accidentes. De eso fue la reunión. Lo que ellos plantean es que el evento oficial sea en el Boulevard de las Naciones y en la Condesa. Acuden las personas terminando el primer evento y entonces habrá vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que ya hace la planeación con la Gendarmería y no se permitirá excesos, puntualizó el funcionario. Soria Villa explicó que la próxima reunión se pedirá a los representantes de eventos y de clubes sus datos personales para tener una mejor coordinación con cada club, evitar lo que se ha hecho en años pasados, que había un solo organizador y no podía poner control. Bien, 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 ya usted vio estas imágenes y qué bueno que a hoy se vayan a dar cita 7,000 o más personas en el puerto de Acapulco. Esto muestra que Guerrero y sobre todo Acapulco esté volviendo a la tranquilidad. Enhorabuena, hay que tratar bien a estos jóvenes que van a hacer pues gala de sus motocicletas
y de las acrobacias que ellos pues hacen año con año en este bello puerto. Ahora vayamos, le doy a conocer este boletín. Dos estudiantes guerrerenses representarán a México en la Feria Internacional de Ciencias e Ingenierías. Chilpancingo, Guerrero, 5 de mayo del año 2016. Los jóvenes Gilbrán de Jesús Mesa Castrejón y Adrián Constantino Valencia González, estudiantes del CEBETIS número 134 de esta ciudad, representarán a México en la Feria Internacional Ciencias e Ingenierías Intel y CEF 2016, que es la competencia internacional de proyectos de ciencia preuniversitarios más grande del mundo. Enhorabuena, estas son las notas que queremos. Vea esto. Los jóvenes guerrerenses, asesorados por Luz Patricia Ávila, responsable del Laboratorio de Investigación de Fórmulas Filoterapéuticas y Alimentos de la UAGRO, competirán en la feria con el proyecto denominado La Planta Sasanil, que es un pegamento biodegradable elaborado por plantas, raíces y cactáceas del estado de Guerrero. La feria se llevará a cabo del 7 al 14 de mayo del presente año en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y contará con la presencia de jóvenes científicos de 78 países del mundo. El certamen repartirá cerca de $75,000 en premios y becas. Además, el programa Intel, que divulgará su lista de ganadores. José Luis González de la Vega, secretario de Educación en Guerrero, se reunió con los estudiantes y su asesora académica, a quienes les externó el reconocimiento del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la Secretaría de Educación Guerrero por ser jóvenes científicos exitosos, pero sobre todo por representar orgullosamente a la entidad guerrerense. Enhorabuena por estos jóvenes, qué bueno que lleven la representación de Guerrero y de México allá a los Estados Unidos, donde se nos ha criticado de ignorantes, pero como muestra, basta esos botones que van representando a la juventud. Ante esto, desde luego, la participación de los buenos maestros, en tanto los miembros de CETEC, ¿qué opinarán de esto? Pero vayamos nuevamente a otro corte. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid, enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas, lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito.
produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Ahora síganme y nos vamos para Iguala. Presentan en la Feria del Libro, precisamente de la ciudad de Iguala, texto que destaca la profunda desigualdad en México. Los 12 mexicanos más pobres. El lado B de la lista de millonarios es una investigación periodística en la que un indígena de Cochoapa el Grande es el referente de la marginación en el país y Latinoamérica. Carambas. Acompáñame a ver esto. Originario del municipio más pobre de Guerrero y de Latinoamérica, Cochoapa el Grande, también es uno de los mexicanos más pobres del país, según la investigación periodística plasmada en un libro Los 12 Mexicanos Más Pobres, el lado B de la lista de millonarios, presentado durante la inauguración de la Feria Nacional del Libro en Iguala 2016, que es dedicada a la escritora Elena Garro, a 100 años de su natalicio. Asentada a 2 horas y media de Tlapa, en la región de la montaña del estado, es el lugar donde vive uno de los hombres más pobres de México, el lado B, o la otra cara de la moneda, que se vive en este país que también tiene el cuarto hombre más rico, no solo de México, sino del mundo, Carlos Slim. Según la revista Forbes, que da a conocer la lista de los hombres con mayor riqueza acumulada en este año. Los 12 mexicanos más pobres, un trabajo periodístico realizado por reporteros de diferentes medios de comunicación, de colectivos como Cuadernos Doble Raya, Ojos de Perro contra la Impunidad y otros más que son independientes, bajo la coordinación de Salvador Frausto y publicado por la editorial Planeta, fue presentado este miércoles durante la inauguración de la Feria Nacional del Libro Iguala, que se lleva a cabo en el Monumento a la Independencia en el centro de esa ciudad. El libro fue presentado por la periodista María Luisa López y el fotoperiodista Prometeo Lucero. Y como comentarista participó una periodista corresponsal del diario El Universal en Guerrero. Como el reflejo brutal de la desigualdad en este país es como María Luisa López describió el lado B y los extremos de tener en un mismo país al hombre más rico, pero también a los más pobres. La de Juan Pablo Anacleto, de 33 años y padre de 5 hijos, con varios meses sin empleo, sin llevar un solo peso para la manutención de su familia, es una de tantas historias que los escritores del libro reconocen existen en Guerrero y en México. Qué imágenes, de veras, qué imágenes de estos pobladores allá de la montaña alta de Guerrero. Y mientras, en algunos lugares la corrupción va por la libre. Hay que voltear los ojos para que se saque de esta miseria en que se encuentra esta gente. En tanto, pues vayamos a esta nota. Convoca a la Secretaría de Cultura de Guerrero a acreedores a participar en concursos literarios. El Premio Estatal de Cuento, Poesía y Ensayo Literario Joven, el Premio Nacional Le Cuento Acapulco en su Tinta, el Premio Estatal de Cuento y Poesía María Luisa Ocampo, el Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano, el programa editorial de este año
y los proyectos editoriales Mi Amigo El Tecuán 3D y El Triángulo del Sol son los certámenes abiertos. Desengáñese usted. La Secretaría de Cultura de Guerrero abrió la convocatoria para sus diferentes concursos literarios, así como para pertenecer a sus dos colecciones editoriales. En un comunicado informa que el Premio Estatal de Cuento, Poesía y Ensayo Literario Joven 2016 para menores de 30 años está abierto y con un premio de 10,000 pesos en cada categoría, más la publicación de los trabajos premiados. Cierra la recepción de trabajos el 15 de julio próximo, emitiéndose el fallo el 10 de agosto. Del mismo modo, y para continuar la propuesta cultural de posicionar a Acapulco como un referente nacional de la literatura, dice el comunicado, se abrió la sexta edición del Premio Nacional del Cuento Acapulco en su tinta 2016, cuya fecha límite de recepción de trabajos será el 22 de agosto y que tiene un premio al primer lugar de 50,000 pesos. El cuento ganador, que se dará a conocer el 30 de septiembre, y aquellos que el jurado seleccione para este propósito, serán publicados dentro de la antología Acapulco en su tinta 3. También quedó abierta la posibilidad de participar en el 18 Premio Estatal de Cuento y Poesía María Luisa Ocampo, que con un premio de 35,000 pesos para el primer lugar en cada disciplina y la publicación de las obras, tiene como fecha límite de envío de manuscritos el 23 de septiembre. Los miembros del jurado emitirán su fallo el día 24 de octubre. Así también, el 12º Premio Nacional de la Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano, que cierra su recepción de trabajos hasta el 31 de octubre y que tiene como premio 120,000 pesos en cada categoría y la publicación de los trabajos ganadores, los resultados serán dados a conocer el 9 de diciembre. Pues ahí está esta convocatoria para todos aquellos que son profesionales de la pluma y para aquellos también que de alguna manera incursionan en estas lides de la literatura. Y vayamos a ver la siguiente nota. Revalorar a la cuna de la bandera para recomponer el tejido social mediante cultura, Alicia Sierra. Luego de que inaugurara la Feria Nacional del Libro en la ciudad de Iguala 2016, la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, Alicia Margarita Sierra Navarro, dijo que Iguala está siendo revalorada por lo que representa históricamente y de qué se trata de recuperar precisamente el tejido social para que sucedan cosas mejores. Vea esto. En entrevista, Sierra Navarro dijo que en Iguala se están desarrollando actividades que tienen un impacto nacional, porque el poder invitar a escritores e editoriales tiene una connotación muy importante, principalmente en los niños que pueden escuchar a los autores y leer libros que son para uno como un hijo. Dijo que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, está haciendo su mejor esfuerzo porque a través de estas actividades suceden cosas buenas en Iguala y en Guerrero. Y yo estoy comprometida en Iguala por dos razones. El gobernador nos ha instruido que Iguala tiene que ser revalorada por lo que representa en la historia de Guerrero. Por eso yo estoy presente cada vez que me requiera y cada vez que podamos coadyuvar para que en Iguala sucedan cosas buenas. Y ese fue el final de la historia del día de hoy. Pero a propósito del aniversario luctuoso de Alejandro von Humboldt, quien estuviera en estas tierras, le dejo con esta frase. En las montañas está la libertad. Las fuertes de la degradación no llegan a las regiones puras del aire. El mundo está bien en aquellos lugares donde el ser humano no alcanza a tumbarlo con sus miserias. Alexander von Humboldt. Descanse, fin de semana, día de mariscos. Nos vemos el próximo lunes en este su noticiero AKTV. Y no se le olvide, Taxco del 14 al 21 se viste de gala. Le esperamos.